Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. Estamos arrancando esta jornada de día lunes con el panel completo, como nos gusta, con el profesor Sergio Gilbert, con don Alejandro Cortés y, por supuesto, y como no, con el gran capitán Fernando Astengo. Buses Mayorga va a presentar, como es habitual, lo que es esta nueva edición del Doble Amarilla. Recuerda que en Puerto Montt, para todo lo que es el traslado de tus colaboradores, la empresa que tiene la mejor flota del momento, con buses de primer nivel y con personal de primer nivel, es Buses Mayorga. En Puerto Montt son especialistas en el traslado de tus colaboradores, especialmente lo que son las faenas del salmón. Códigos, viejo. Códigos deberían haber en la vida y códigos deberían haber en el fútbol. Los códigos que uno tiene con los padres, los códigos que uno tiene con los hermanos, los códigos que uno tiene con los compañeros, con los amigos, con la pareja. La vida está hecha de códigos. Algunas cosas se conversan, por alguno va eligiendo con el pasar del tiempo los amigos y los mejores amigos. Hay cosas que se conversan y aunque el día de mañana uno discuta con ese amigo, cuando hay educación, cariño y respeto, hay cosas que quedan guardadas. La noticia no es de hoy día, ya todo el contingente de comentarios y periodistas deportivos y los jugadores de fútbol ya están al tanto de esta noticia, pero nosotros quisimos partir y no dejar de tocarla porque tengo la suerte de tener a un ex jugador de Colo-Colo y a un director técnico de Colo-Colo, a un periodista que ha cubierto hitos del deporte nacional y mundial, ha estado presente en mundiales por lo demás, y Alejandro que aparte de ser entrenador de fútbol trabaja hasta el día de hoy con lo que es el fútbol. Lo de Emiliano Vecchio, antes de nada le voy a pasar la pelota al profesor Gilbert para hacer un desglose de lo que dice un jugador en un momento. A mí lo que me molesta, viejo, es que después de que el tiempo ya ha pasado, cuando ya esta historia debería quedar enterrada y guardada, salgan jugadores. No sé si vieron lo del otro día de Luis Ceballos, que decía que un equipo de la Católica en la época de Gorosito y Acosta consumía pepas, se empepaban para tener un mejor rendimiento. Me parece Ceballos que ya que hoy día usted está retirado, que para mí es un jugador extraordinario, el mágico Ceballos, no es necesario salir a hablar y aclarar estas cosas. Si no lo hiciste en el momento, papá, no lo haga más, no es necesario. Y lo de Vecchio es exactamente lo mismo. Mucho amor le podrá tener a la Unión Española, muy católica o muy la U podrán ser los archirrivales de Colo-Colo, pero el fútbol es un deporte, es una disciplina, muchas veces para los chicos es un ejemplo, y hoy día los niños que ven esto que hizo un jugador que en su momento, no sé si alcanzó a ser referente, pero era un jugador que tenía buen pie, ni para el burrito Ortega le alcanza a Vecchio. Salir con estas declaraciones me parece que solamente incendia y contamina el fútbol en general, no solamente el fútbol nacional, porque este jugador ha estado en otros países también. Me parece una falta de respeto para con sus compañeros, ojo, porque por ahí lo dijo Dante Poli en el canal o en la radio donde trabaja Dante, un ex compañero, que daba la posibilidad de que la gente que escuchara la noticia de la boca de Emiliano Vecchio dijera, epa, ¿y no había alguien más metido también en el resto del equipo? ¿Alguien más que haya querido jugar para atrás porque somos Colo-Colo y que no sale campeón Católica, sale campeón La Unión? Hay un técnico de por medio, hay un cuerpo técnico de por medio y sobre todo, viejo, hay hinchas. Y cuando tú defiendes una camiseta como la de Colo-Colo, que es por lejos el equipo más grande de Chile y el único campeón de la Copa Libertadores, le merece respeto a la institución y a los que están detrás de ella. Con eso arranco yo, profesor Gilbert, pero quiero que usted lo desglose y después vamos con Fernando y con Alejandro. Bueno, primero que todo, yo adhiero absolutamente a lo que dices tú, que las cosas, claro, o sea, cuando se dicen a esta altura, a mí lo que me perturba es que cuando uno lo ha dicho o lo ha insinuado en el momento, queda como mala leche, como mal pensado, que en realidad que nos quieren perseguir y todas las cosas que le dicen a uno por decirlo, porque me acuerdo perfectamente de ese partido, yo creo que todos nos acordamos. Que fue extraño, se dijo. Obviamente nadie lo profundizó porque obviamente no había pruebas ni nadie lo había dicho. Y que ahora el señor Vecchio lo salga diciendo en un programa de televisión casi como una anécdota divertida. Y a mí lo que me duele, además, que los periodistas, mis colegas argentinos, se mueren de la risa, que también encuentro que es algo detestable. Se está hablando de una situación que a la larga justifica lo que yo siempre he dicho y he pensado y que me ha traído malas respuestas de algunos. Que cuando dicen que el futbolista es lo único honesto en el fútbol, es mentira. Es mentira. Los futbolistas son tan deshonestos como los entrenadores, como los periodistas, como todo el mundo. Acá nadie es un santo. Lo de Vecchio lo encuentro desastroso, lo encuentro perverso. Como dices tú, uno ya ahora tiene derecho a pensar cualquier cosa. Tal cual. O sea, y eso, porque y con eso enloda a mucha gente. Porque Vecchio tenía compañeros. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que en ese equipo estaba Lucho Mena, por ejemplo, que estaba en ese equipo.
Entonces Lucho Mena también está, porque no jugó bien ese partido, estaba... Y Mena, que era uno de los que tenía corazón colocolino y que se rompía la cabeza, entonces, con todas sus limitaciones como jugador, pero se presta para, entonces, para cualquier especulación. Vecchio, que ustedes se acuerdan que cuando jugaba en Unión Española inventó que se le había muerto un familiar porque no llegó al entrenamiento y en realidad había ido a Argentina al matrimonio de su hermana. ¿Ah? Ese tipo de persona es Vecchio. Entonces ya empezamos a hablar de Vecchio, entonces, claro. ¿Ah? Y que él sepa entonces lo que nosotros sabemos, que era ese tipo de persona. Un mentiroso con eso y con esto un tramposo. Y claro, y eso se supo y Unión me acuerdo que Unión lo sancionó, lo castigó y se pidió perdón, por favor, y todo eso. Entonces, cuando salen estas cosas así, yo lo lamento, Vecchio lo he estado viendo en los últimos partidos, en Rosario está jugando bien, está haciendo incluso figura, por eso lo invitan a los programas. Entonces, pero que aproveche esto para decir una estupidez de esta magnitud, porque además está enlodando a Colo Colo, a sus compañeros, está poniendo en duda el título de Unión. Y el resto del equipo que estaba jugando. Sí, o sea, por eso. Pero Unión, o sea, uno dice, entonces Unión fue campeón por esto. No. Unión fue campeón por lo que hizo todo el torneo, no fue por esto. Y además tirándole a la Católica, que estaba peleando esa posibilidad a la par, en ese mismo minuto, le está diciendo, te hicimos trampa. Entonces, un equipo que estaba postulando un campeonato. De todas maneras es censurable. Yo creo que Vecchio no es un tipo que entra en la galería de los miserables. Sí, mira, le voy a pasar la pelota a Fernando Astengo. Lo que dice este señor, vuelvo a repetir, a mí me encanta el fútbol, amo el fútbol y tengo el lujo de tener compañeros como el capitán Fernando Astengo. O sea, creo que si el día de mañana un compañero va y te dice algo así, el mangazo en la cabeza no se lo saca nadie. Primero que todo por el respeto de ustedes como jugadores, segundo de todo por la institución que está defendiendo, porque detrás hay hinchas. Y lo que dice es así: yo jugaba en Unión Española, pierdo la final a penales y me venden a Colo Colo. En el otro semestre, última fecha, Colo Colo Unión Española. Si Unión no ganaba, era campeón. Si nosotros ganábamos, el campeón era el clásico rival nuestro, haciendo referencia a la Católica. Por el amor que yo le tengo a Unión Española y porque era el clásico rival nuestro, la Católica, yo no le iba a hacer un gol. Simple. Ganó Unión Española, y salimos campeones. Da risa en todo caso lo que acabáis de comentar, porque la verdad las cosas que yo, la opinión que tengo de Vecchio es que es un muchacho torpe, que es bueno para el fútbol, pero es torpe en la vida, en sus declaraciones y en muchas cosas más. Porque hay jugadores así, que son muy inteligentes para jugar al fútbol, pero para declaran cualquier cosa. Y yo creo que darle tribuna en este minuto a Vecchio, o sea, no estamos hablando tampoco de Beto Acosta ni de Gorosito, estamos hablando de Vecchio, que obviamente ha traído cola, que ha traído una serie de comentarios aquí en Chile, porque obviamente se está hablando de dos equipos chilenos que se estaban jugando una situación bastante especial, que era un título. Pero lo que dijo, yo creo que no hay que darle tanta tribuna. Si bien es cierto, molesta, pero no hay que darle tanta tribuna. ¿Sabes lo que pasa a mí, Fernando? Es que te da de repente para pensar de jugadores como tú o como otro referente. Nombraste recién al Beto Acosta, uno de los grandes del fútbol argentino. Para mí era como casi que pase la noticia. Pero después me iban a decir, oye, pero ¿por qué no lo comentaron? Ese es el tema del momento. Vitrina más que esto, los minutos que le vamos a dedicar, no hay. Aquí se acaba el tema. Pero me duele por el resto de los jugadores, como dice el profe Gilbert, de los que salen a jugar y salen a romperse la cabeza. Y si viejo, si el otro equipo va a salir campeón, bueno, será producto de una cosa u otra. Pero se da para pensar en muchos, porque yo ayer leyendo redes sociales, empieza gente a acordarse de partidos, algunos que yo la verdad que ni me acordaba. Oye, y en este, por ejemplo, ¿se acuerdan que pasó esto y que este pateó para tal parte y que en ese Audax con no sé quién decía uno y que en este Wander con... Entonces te ensucia al resto. Sí, está bien, pero Sergio creo que argumentó muy bien toda la situación. Yo estoy argumentando otro tipo de cosas, me estoy yendo a la cabeza de del jugador. Claro, no al contexto general que Sergio lo explicó muy bien, sino que es un tipo torpe, un tipo que realmente no piensa... La lengua es más rápida que su cabeza. Sí, 100%. Por lo tanto, el tipo puede decir varias cosas, ¿me entiendes? Tal como dijo Sergio, que el tipo fingió que tenía, no sé, que se le haya muerto un familiar. O sea, estamos hablando de otro nivel. De otro nivel. O sea, mataste un familiar para ir a un matrimonio. Entonces, y después se sabe esta situación, este tipo debió haber sido sancionado y sancionado de forma grave, ¿me entiendes? De parte del club y todo el tema. Y ahora sale con este desaguisado que en el fondo nos tiene a todos hablando, a todos los programas hablando de, no sé si no tendremos noticias,
pero nos sale hablando de una situación que realmente está fuera de todo contexto. Entonces, hablar de Vecchio, para mí, la verdad, las cosas no me hace ruido. Perfecto. Alejandro Cortés, Hugo González dice: yo estaba en interinato y soy formado y criado en Colo-Colo. A mí me da lo mismo, yo quiero que el equipo gane. Obviamente los que me conocen saben cómo soy y quiero que gane hasta cuando estoy equivocado. Pero una situación, como dijo Emiliano, que se haga cargo él de sus palabras, que dijo, porque loda a todos, aquí y aquí está el tema, a todos los que estábamos en ese momento. Sentencia Arturo Vidal. Y Hugo González dice: es un tema de él, aquí no hay otro tema de fondo en lo que habla él. Y no lo dijo tan así, lo dijo en tono medio jocoso. Él quería que ganara Unión, parece. Pero aquí nadie se dio cuenta. ¿Quién va a estar de acuerdo con jugar para atrás? Y me parece que no, que yo, ahí es donde complica el reto. Yo separo el tema. Primero con respecto al partido, que me acuerdo bastante. Los córneres los tiró lejos, pero el Chapa fue en salida casi hacia el empate en el último minuto. Así que pretender decir de que Colo-Colo estaba ahí, porque Chapa fue en salida a jugar en Colo-Colo y casi hacia el empate al final del partido. Así que eso no... A mí no me cabe duda que el partido fue bastante honesto, exceptuando lo que puede haber hecho en un par de córneres. Me complican otras cosas. Lo primero, que una tendencia en nuestro fútbol, cuando ocurren estos temas, de inmediato se cuelga el afectado para tapar temas deportivos. Porque por mucho que hubiese ganado ahí, Unión le gana a Colo-Colo, en ese título Católica no lo pierde en ese partido, porque llevaba mucha ventaja y la perdió, que fue lo mismo que le pasó en 94. Y tenemos harta historia. Hasta el día de hoy la gente luego alega por el penal que no le cobraron en River, cuando acá no fue capaz de ganar de local. Entonces, muchas veces ocupas cosas para tapar rendimientos deportivos, y esa falta de análisis me molesta de parte de quienes están. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo cuidar el producto. Yo, si fuera, por ejemplo, presidente de la NFP, yo pediría de inmediato una suspensión para Vecchio en nuestro torneo, cosa que si un equipo alguna vez lo viene a contratar, quede desde ya suspendido por sus declaraciones al manchar nuestro producto de nuestro torneo. Y eso, ahí yo siento que nosotros siempre carecemos de proteger lo que es nuestro. Porque si estas declaraciones, acuérdate que a Pellegrini le pasó una vez con la Champions League, que declaró algo contra los arbitrajes y fue suspendido tres fechas. Acá es lo mismo, por oficio. ¿Sabes qué? Por las declaraciones de Vecchio, el torneo chileno le sanciona con 10 partidos. Si llega un equipo a contratarlo, sabe que no lo puede tener en 10 partidos. Me preocupa esa falta de proteger nuestro producto en nuestro país y que venga cualquiera a enlodar fácilmente. Eso, eso es lo que más me molesta. Tal cual. Bueno, para cerrar el tema, dice Manuel Héctor Rodríguez Jiménez, dice: ese partido se notó, que jugó para atrás. Y la gente que está participando con nosotros en Facebook, en el estadio los tiros libres y tiros de esquina los hizo todos con desgano. Y Juan Pasurita dice: lo que insta Vecchio dejará la duda de hoy en adelante, lo que harán los jugadores que enfrenten a sus ex equipos. ¿Qué pasará cuando uno de estos lance el balón por las nubes sin presión alguna? Ese es el tema. Es que para atrás también, no solamente para adelante. Claro. O sea, es que uno para atrás empieza a ver, y ese partido, a ver, ¿y cómo habrá sido este otro partido? O sea, es para adelante y para atrás. Claro. O sea, no es... Antes se decían que había muchos partidos arreglados. Que claro. No, claro, sí, y claro. Los jugadores iban para atrás. Claro. Y quién da el gallo del maletín. Yo creo, entonces abre la puerta para todo eso. O sea, ahora no empiezan a decir, no, que los futbolistas nunca harían eso. Perdón, lo harían. Van a ser muy observados los jugadores han pertenecido al mismo equipo que se está jugando. Tal cual. Van a ser súper observados. Claro, y si quema así, yo me voy para el descenso de la UPO. Y mueve para el descenso de la U, lo que pasó el último día. O sea, parte de la base que cuando un jugador hace un gol pide perdón. Claro, mágicamente Guachipato, que no tenía cómo perder con O'Higgins, perdió 5-0. La Católica perdió con Unión. El mismo día. Entonces, y descendió por un gol la U. Entonces, al final yo pienso que todo esto viene por rendimientos deportivos y hay que cuidar nuestro producto. Sí. Los mensajes vendrían de inmediato. Sí. Sabe que si este jugador viene a jugar a nuestro fútbol, va a estar con una suspensión. Mira, hay que tener la certeza de que a nivel mundial, equipos como la Juventus arregló campeonatos, arregló partidos, siendo un equipo multimillonario con jugadores que ganaban millones, y la Juventus perdió 4 o 5 campeonatos, descendió a la primera vez del fútbol italiano. Conte estuvo suspendido. Claro, y tú dices, si la Juventus de Italia, con lo que ganan los jugadores y con lo que gana el entrenador y lo que genera el club, que son los clubes más grandes del mundo, se prestó para esto, uno sabe que esto existe. Lo triste es que venga a decirlo hoy día. Con eso terminamos con el señor Vecchio. No vuelva más a Chile, viejo, no venga acá, porque la verdad que la por falta último día que no arregle jugar, los partidos en Argentina. Por último día que no quería jugar, pues ahí demuestra la mala leche. Arregla los partidos en Argentina. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ir a meternos estamos a 20, 21, 20 de septiembre hoy día. Feliz cumpleaños a mi compadre Milenko Kovacevic, que está de cumpleaños hoy día. Por favor. Para la más bella y hermosa italiana que ha nacido en el mundo, Sofía Loren. Perfecto. 87 años. Extraordinario. Extraordinario. Ahí segundo lugar, Mónica Bellucci.
87 años. Mira, maravilloso. Bueno, día de cumpleaños este 20 de septiembre. Afortunadamente usted ve al panel completo. Tuvimos un festejo de estas fiestas patrias con tranquilidad. Lamentable la cantidad de gente fallecida. Otra vez en accidentes de tránsito. Más de 350 personas lesionadas. Más de 18 o 20 personas fallecidas. Triste, pero cierto. Para que esto vaya quedando. Porque todos los años se dice. Llegamos el lunes posterior a fiestas patrias y pasa exactamente lo mismo. Pero lo que viene ahora, que en octubre vamos a volver a meternos en fecha triple eliminatoria, y hay jugadores, por ejemplo, como Charles Arangui, profe, que siguen siendo fundamentales, que uno los sigue viendo en los compactos y el partido no lo vi entero, pero que uno se empieza o quiere ilusionarse porque viene un momento crítico para la selección. Y dice, por ejemplo, que el Stuttgart perdió 1-3 frente al Bayer Leverkusen, y Aránguiz continúa siendo con un gran rendimiento en la Bundesliga, y su entrenador Gerardo Scione respalda y aplaude la decisión de Aránguiz de dejar la capitanía. Él no quiso seguir siendo capitán, un lujo para mí ser capitán de un equipo, pero un jugador con la cabeza que dijo: no, yo necesito concentrarme en otras cosas, y en el rendimiento hoy día del plantel ha sido fundamental, y uno se ilusiona con que va a estar de nuevo en esta fecha triple clasificatoria. Pero no entiendo cuál es el problema. No, es que no entiendo dejar la capitanía para centrarse en otras cosas. Él en su momento dijo que el ser capitán, incluso hasta dentro de la cancha, preocuparse de cositas específicas, prefería que otro tuviese la capitanía y que él seguía siendo el jugador y cumpliendo la función que el técnico le designaba. Está bien. Si son, esos son, 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 son cada uno tiene decisiones. Y yo siempre he pensado que los capitanes no son los que ya la preside el capitán, o sea, son los que hacen algo. Yo creo en el capitán todavía. Se ejerce un cierto liderazgo. Y yo creo que Aránguiz es muy buen jugador, tiene un liderazgo futbolístico espectacular, pero no tiene un liderazgo de personalidad, que la tiene, por ejemplo, Vidal o Bravo. Claro, o sea, por eso yo, el tema de las capitanes. ¿Es verdad que tú te peleaste con Roberto Rojas, que a ver quién estaba con la presilla capitán en Wembley? Sí. No, que me acordé de eso porque es que, una vez me contó. Para mí ser capitán... Para no darle problema a Orlando, ya. Porque Orlando quería que yo fuera el capitán. Ya. Para no darle problema, yo le dije: ya, no se haga problema, profe, que sea el capitán. Qué buen dato ese, queda así, ¿eh? Sí. El entrenador que Don Orlando Aravena te había dicho que tú eras el capitán. ¿Sí? Por algo. Sí. Eso lo por algo será. Porque eso, el capitán. Orlando siempre quiso que yo fuera el capitán. Y lo elegía el entrenador, porque hay entrenadores. ¿Tú cómo lo hacías con tus jugadores? O sea, ¿tú decías, este es el capitán o elijan ustedes? ¿En los equipos? Sí. ¿Cuándo, siendo tú entrenador? Por ejemplo, en Colo-Colo. No. En Colo-Colo estaba muy marcado que era Sangüesa. Ah, ya. Estaba muy marcado, Sangüesa era el capitán. Ya venía, exactamente. Pero no se deja que los jugadores en el fondo decían. Los jugadores porque decían. Porque he escuchado que tú estás diciendo que Don Orlando Aravena quería que tú fueras. Sí. Y yo he escuchado a otros entrenadores. Y para no hacer problema, yo le dije: profe, tranquilo, si no hay problema. Pero obviamente en muchos partidos fui capitán. Sí. Pero por ejemplo, es que me acordé de eso porque como estamos hablando y alguien me contó que no fui otro jugador. Pero ahí te das cuenta que uno por sentido común y por criterio, uno ¿para qué le voy a dar problemas al técnico? Si el problema ya tiene problemas en armar el equipo, en cómo manejarlo, cómo dirigirlo, el equipo que teníamos al frente era Inglaterra. Entonces, ¿qué problema? Vamos al partido. Claro. Si tu capitán, compañero podía haber pensado lo mismo. Te digo una cosa, al final el capitán o el liderazgo se demuestra dentro de la por una winchita. Sin duda. Bueno, acá tenemos una wincha que dice: Aránguiz, Alexis y Bravo, protagonistas. Y partí con Charles Aránguiz porque en el fútbol alemán, gran capitán, sigue siendo un hombre importante que se perfila de cara a las clasificatorias como otra vez uno de los jugadores que va a estar sí o sí convocado por Martín Lasarte, a no ser de mediar alguna lesión. Pero es lindo verlo, el rendimiento que sigue teniendo en su equipo en Alemania, y que en las imágenes que mostraban ayer sigue siendo fundamental. ¿Sabes qué? Lo bueno que deja este partido es que da la sensación que se recuperó de la lesión, la molestia que tuvo acá en la fecha FIFA. Entonces eso ya es importante, porque se pensaba que era súper complicada porque era la rodilla, el ligamento. Entonces como aparece jugando y aparece jugando bien, que es la tónica de Aránguiz, Aránguiz es difícil verlo jugar mal. Es de esos jugadores confiables. Por lo tanto, yo también estoy contentísimo porque el día de mañana, ojalá que no le pase nada, es un jugador importante para la selección. Tal vez la lesión, más que la lesión, hay que entender, vuelvo a decir lo mismo, que son 300 minutos en 7 días. Y
que a lo mejor Aránguiz no está para jugar 300 minutos en 7 días. Como a eso suman la hora de viaje. A lo que viene ahora. Entonces, tal vez la lesión casi era un tema también de cansancio a un nivel tan potente que había. Bueno, seguimos con la selección y acá voy a partir con Alejandro Cortés. Dice que Portland Timbers le ganó por 2-1 a Los Ángeles Fútbol Club. Y Felipe Mora, maestro, Felipe Mora, dice, tal cual, suma 10 goles en lo que va la temporada en 21 partidos con el Portland Timbers y supera a Higuaín y Nani en la tabla de goleadores. Su equipo se ubica quinto en la tabla de la conferencia oeste de la Major League Soccer. Sí o sí tiene que ser llamado ahora. O sea, ya no hay excusas. Más no, allá, pues no está haciendo bien, pues no lo van a llamar. Más allá de gusto, bueno, ¿qué le parece lo de Mora en Estados Unidos? Me parece, es que yo nunca he visto que Mora haya jugado un partido titular en su puesto, en ningún proceso. Y yo, la verdad es que yo no entiendo cómo uno, de repente en los entrenamientos, los entrenadores ven cosas que los demás no sabemos, porque tampoco hablan mucho ese tipo de temas. Para mí es una absoluta incógnita la razón por la cual ni siquiera tú lo cites a la selección. Eso para mí es extraño, porque con la carencia de goleadores que tiene Chile y Mora estando en un momento dulce, como muchas veces dicen los técnicos, yo creo que merece una oportunidad de estar en la selección. Si viene aparte... Pero estuvo en la Copa América. Sí, sí, pero... O sea, eso, pero, o sea, fue citado. Claro, pasó por la Copa América. Pasó, sí, claro, sí, pero no tuvo esa oportunidad que a lo mejor ha tenido, no sé... Ahora, yo siempre he pensado, siempre me ha gustado Mora, digamos, como jugador, desde que está en la... Una razón que usted tenga, profe, uno cuando piensa que Luis Cristian Fernando, hoy día está en este momento, el goleador, ojo, la Major League Soccer también, no estamos hablando de... trajiste de la segunda edición, pues. Sí, claro, claro. O sea, sí, claro. El tema, yo no sé, porque ahí es donde uno especula de que, no sé, por los entrenamientos... A lo mejor no le puso la tinca que tenía que ponerle y ya no le gustó las artes. Es lo mismo que me preguntas con otras nominaciones. Los entrenadores se enojan cuando uno pregunta por los no nominados y por qué no pregunta por los nominados, claro. Es lo mismo que, ¿por qué no le gustó Leo Gil? No sé por qué no le gustó. A mí, o sea, eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿por qué no lo gustó? O sea, porque a Leo Gil ni siquiera lo llamó. Con el medio campo que tenemos hoy día, la función de Gil sería fundamental. Si mantuviera el nivel que tienen Colo Colo. Los buenos jugadores, yo soy de los que piensan que los buenos jugadores tienen que estar. Más allá de que tú pensás, ya tengo el medio campo armado. No, sea lo mismo. Sí, aunque no jueguen. Porque va a ser una alternativa súper válida. Entonces, no. Es como ya está Papu Gómez, me carga poner el ejemplo del otro equipo, pero lo voy a decir. Papu Gómez en Argentina jugó prácticamente nada en la Copa América. Y era uno más. Entonces, ¿por qué nosotros nos damos ese lujo de no tenerlo a los mejores dentro del tema? Es que ahí es donde tú tienes que explorar, digamos, y empezar a investigar, o a reportear, como decimos los periodistas, de por qué cuando Lasarte lo vio, lo tuvo durante 3 semanas, porque lo tuvo 3 semanas ahí en pintura, entre Pinturán y el viaje a Brasil, ¿por qué no le gustó? No sé, le puso una mala cara, a lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Yo te prefiero un poquito más a la izquierda, y Mora dijo que no, o a lo mejor... No sé. No, entonces, Mora, yo creo que es un muchacho que entonces no se sabemos. Dedica a entrenar y no sabe. Es que no sabemos. No sabemos la interna, digamos. Entonces, si al azar te dice no, en realidad. Yo con el nivel que tiene hoy día debería estar en la selección. Eso es. Por lo menos claro, la verdad. A mí lo que me causa mucha risa en el fondo que dicen, no, es que entrenó bien. Si vaya a la selección, o sea lo mínimo que entrenes como para que te tomen en cuenta. O sea, nadie va a ir a la selección a entrenar a media máquina. Una, te hay pegado un viaje, otra que quieres ser titular, otra te quieres ganar un espacio, porque el día de mañana, si eres seleccionado, puedes ir a otro equipo que es mejor que el que está. Comparto contigo. Puedes ganar muchas lucas. Es imposible. Es como que a nosotros nos dijéramos, ¿saben qué? El programa lo vamos a hacer a media máquina. Claro. No. Oye, que comentaste bien hoy día, viejo, yo comparto con Fernando. O sea, si un jugador va y entra de la puerta hacia adentro, Juan Pinto Durán, el desde. Te jugáis la vida ahí. Es jugarse la vida. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a llegar, profesor, a lo que es Alexis Sánchez, que parecía dejar esta lesión atrás. Ojo, el Inter caminando con Inzaghi en el banco, 6-1 al equipo de Medellín. Sí. Y dice, el delantero ingresó a los 66 y un minuto después entregó un pase clave para Checo, que marcó el sexto tanto. Así de punzante el tocopillano. Y Vidal no jugó, pero dicen que lo de Vidal no es complicado. Y Medellín, en tanto, no tuvo un gran partido. Pero lo de Sánchez, de esta triple fecha que se pierde, tuvo el tiempo de recuperar. Que lo dijo Lorenzo, Sergio, que no podía venir. Cuando da el pase, le rebota en el pie a un defensa. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros encantamos. Vamos a ver ese pase durante toda la semana. ¿Y qué gol fue, además? Lo vamos a ver en... ¿Qué gol fue? El quinto. Ay, fue un golazo. Claro. Estamos hablando del quinto gol. Pero el mérito ahí es de ya, llamemos a ver, entonces. La tiró muy bien. Entonces,
Bueno, por lo menos se le ve con ganas y se le ve considerado que puede estar, si llega tres semanas más, va a poder ser nominado para venir a jugar la clasificatoria. Yo prefiero centrarme, a mí no me gusta centrarme en lo que digan o no digan los colegas italianos, o los colegas españoles, o los colegas brasileños o argentinos de la cuestión. O sea, cada uno tendrá su opinión y lo tendrá que decir, o los ingleses, lo tendrá que decir en su momento y lo sostendrá. Yo prefiero hablar sobre lo que yo opino sobre el tema. Primero, es bueno que Alexis haya vuelto a jugar. O sea, eso es lo que nosotros estábamos esperando, que vuelva a jugar para que sea considerado. Ahora, pero empezar a verlo como la gran salvación, porque hizo un pase, digamos, que vamos a ver 500 veces, y que ya con eso ya cambió todo el cuadro que nosotros tenemos de la selección de cara a los partidos eliminatorios, yo creo que es una exageración. Veamos cómo evoluciona, veamos dónde Alexis está jugando, lo va a hacer jugar Inzaghi, cuántos minutos lo va a hacer jugar, en qué posición lo va a hacer jugar. Sí, va a ser titular. Yo creo que no va a ser titular. O sea, ninguno de los dos. Entonces, eso preocupemos. Ahora, con toda esa información que vamos a ir recabando, entiendo que el entrenador nacional va a sacar sus conclusiones y va a decir, pucha, yo a Alexis lo necesito, sí, pero no lo necesito tantos minutos porque no ha jugado un partido completo durante el último no sé cuántos meses, y yo no lo puedo decir y exigirle que juegue tres partidos seguidos y los 90 minutos los tres partidos. Entonces, vamos con calma. Claro. Vamos con calma. Vamos analizando. ¿Ah? El problema Lazarte sería que no pusiera en un partido a Alexis, se le viene todo el mundo encima. La gente no va a pensar. Es que tú mismo dices. Sí, pues la gente no va a pensar. El entrenador nacional no tiene que pensar en lo que diga la gente ni en lo que ahora, Sánchez convocado, sí o sí. Tiene que jugar. No sé. Estando en condiciones óptimas. Sí, no como lo que pasó la vez pasada, que jugó 45 minutos y tuvo que salir. Ahí está mal. Ahí yo no comparto. Tiene que jugar en la medida que pueda jugar. Eso es. O sea, tú convócalo porque puedes jugar y le puedes dar una exigencia, pero si lo vas a convocar, como lo convocaron para la Copa América, a ver si en la segunda fase, si llegamos a la segunda está fase, lesionado. A ver si lo... Y no, y Alexis fregó, me imagino, a Lazarte, póngame, y ya, lo puso, y no hizo nada el primer tiempo, se lo tuvo que sacar y perdió un cambio. Entonces, eso es lo que yo no entiendo de los entrenadores. Los entrenadores tienen la potestad. Ellos son los que... A Lazarte... Y a todos los entrenadores les pagan por tomar la decisión. A mí no me pagan por hacer el equipo. Yo puedo decir lo que quiera, pero yo no voy a tener ningún efecto ni positivo ni negativo para hacer pero el equipo. Pero ¿sabes qué? Pero él sí. Al nivel de Alexis Sánchez, el técnico le pregunta, ¿estás para jugar? Es que eso no pero es así. O sea, dice, y Alexis te va a decir, sí, estoy para jugar. Sí, pero es que hoy... Pero es así, ¿ah? ¿Eh? Sí, no, yo no lo dudo, Fernando, no lo dudo. Pinto Brand lo vi con muchos jugadores que le preguntan. Pero acá, Fernando, acá hablamos nosotros para la anterior fecha. Que habían 300 minutos en 7 partidos. Pues, entonces, no, si jugaste, claro. Repetiste. Nosotros acá sentados, que no somos los que estamos en pintura. Entonces digo, objetivamente, si Vidal no viene siendo titular en el Inter, ¿cómo yo voy a reventar a Vidal en todos los partidos de la misma forma? Yo también creo que tengo que optimizar mis recursos. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sergio, que en el fondo el técnico tiene la potestad decidir ante cualquier jugador, independiente de su currículo, ¿cierto? Sí, porque le están pagando para tomar decisiones acertadas. Sobre todo en un torneo que es súper complejo porque se están jugando partidos cada cierto tiempo. Tal cual. Pero lamentablemente de repente los técnicos se dejan llevar. Es que eso no puede ser. Pero, mira, pero yo estoy comentando lo que pasa en Pinto Durán. Uno que conoce lo que pasa en Pinto Durán. Algo que pasó el fin de semana y que todo el mundo vio, todo lo de Messi, por ejemplo, cuando lo saca Pochettino y no lo saluda. ¿Cuál es el tema hoy en Francia, digamos? No, es que entonces Messi... vamos a ver qué hace Pochettino. Déjame un segundo, entonces, no se adelanta eso. Vamos a hacer un repaso con los auspiciadores. Ahí está apareciendo en pantalla Aránguiz, sí. Alexis y Bravo decía protagonista. Quiero pasar por Bravo un minuto. Lamentable lo del Betis del profe Pellegrini, que sobre el final, en un partido que había sido de meta y ponga, no pudieron quedarse al final con el triunfo. Pero este 2-1 que estaba en un momento cuando no quedaba nada, terminó en un 2-2. Pero ahí también tenemos Bravo, vuelve a la titularidad, ya había jugado Copa Internacional. Y para mí, este sí es uno que necesitamos que sume minutos, porque en este momento se pueden hacer modificaciones desde la línea de defensa hacia adelante, pero con Bravo de titular cambia el escenario. Bravo es extraordinario y todo, pero ojo, este fin de semana cumplió 100 partidos Arias en Racing, y Racing lo celebró. Celebró los 100 partidos, hizo un video con las atajadas de Arias. Entonces,
Está bien, yo no estoy diciendo que juegue Arias. ¿Cuál es el trasfondo que tienen tus comentarios? No, mi comentario es que cuando nosotros tendemos, nosotros digo todo el mundo, no hablo de... Tendemos todo a hacer idealizaciones de cosas, de que si están este pero y este otro. ¿Arias le podría discutir hoy día el puesto a Bravo? Es que no es cosa de discutir, Edgardo, es cosa de tener la opción de jugar en algún momento. Si Bravo no está bien o no llega con los minutos necesarios, como dices tú, o no está en un momento, porque si los jugadores son como cualquier persona, tienen alta y baja, no tienen por qué estar siempre en alto, ni siquiera, o sea, los grandes jugadores, claro, hacen un poco la diferencia de eso, en estar más en ahí lo está llamando al capitán, lo está llamando desde España, dele nomás. Pero yo soy de los que piensa que acá hay que ver cuál es el material que yo tengo, cómo lo utilizo, y no empezar a idealizar jugadores. Sí, no. Acá, lo que... Si no tengo a Bravo, si no... Ojalá esté Bravo. Tienes a Bravo. Y si en un momento Arias está jugando más y mejor que Bravo, tiene que jugar Arias. Tite puso a los tres arqueros en la Copa América. ¿Cómo? Los tres arqueros jugaron por Brasil en la Copa América con Tite. Yo no sé si un partido de Gabriel Arias en la Copa América. Yo eso no lo haría. No, pero por ejemplo, yo mido un jugador, yo no creo que en la Copa América no haya habido una posibilidad de que jugara un partido. La única forma, y aquí le vas a preguntar al capitán que estuvo adentro, y no sé, yo no comparto problema. La única forma en que yo a mi segundo arquero en una Copa América le dé la posibilidad de jugar, o en un Mundial le dé la posibilidad de jugar, y ni siquiera así, sería cuando el equipo ya lo tenga listo en la ronda siguiente, viene un rival fácil, ya soy primero del grupo. O estoy eliminado. Entonces, después, pues, ¿cómo tú lo evalúas con aspectos de responsabilidad? Después, Gardo. Por ejemplo, en la Copa Confederaciones. No, pero el puesto de arquero no se cambia. No, como que no. Por eso. Está lindo lo que conversamos, sí. La idea es discutir. Pero a mí me dicen, hoy día tenemos a Bravo. Lo que dice el profe, ¿verdad? Si Bravo viene en condición. Ahora, si Bravo viene de 6 meses parado y Arias ha atajado todos los fines de semana, claro, ahí te puedo dudar. Pero si Bravo estaba. El tema era que Bravo volvió a jugar Copa Internacional, que Bravo sigue siendo importante. Yo no lo. Cuando jugó Arias, ¿cierto? Estaba jugando bien Arias. Sí, pero se mandó el Festival del Tony en un partido que... A eso voy. Como el de Bravo con España. Claro, una cosa es jugar en un equipo y la otra cosa es jugar en una selección. Sí, pero dale. Mira, a ti que tú quieres estar argentino de Boca. Mira, vámonos más para atrás. Gatti hizo toda la campaña previa al Mundial del 78. Sí. Toda. Él y jugó el Pato Fillol. Él era el titular. Era titular en Boca, era ídolo. Todo. Se lesionó. Matilde Valdo Fillol. Claro, y al final él surge, empieza a surgir Fillol, y Gatti se enoja además con Menotti y le dice, pero profe, yo voy a llegar al Mundial, yo he hecho todo. Menotti le dijo, no, pues aquí tú, o sea, puedes haber hecho toda la campaña previa, era el titular, te lesionaste, lo siento, yo necesito a alguien que esté 100%. Y en este momento me gusta más el arquero River, que era Ubaldo Matilde Fillol. Y se acabó esta discusión. Entonces, por eso. Ahora, ¿qué le pasó para el Mundial de Alemania con Chile? Es que cuando tú dices... ¿Perdón? Pasó para el Mundial de Alemania con Chile. ¿Con el Polo Vallejo? Sí, por el titular era Juanito Olivares. Sí, claro. Y se la jugó Lucho Álamos por mantener a... ¿Cómo se llama? A pesar de que Juanito Olivares había sido el titular durante toda la eliminatoria del 74. Y puso al Polo Vallejo. Entonces, cuando tú me dices, es que en el puesto de arquero no... Yo te rebato. Me encanta discutir. Lo que es que para mí, y aquí le paso para cerrar el tema del arquero, para mí es muy difícil. Yo el puesto de arquero es donde juega. Así salió el Cochea también. Así salió el Cochea, pero por la fractura de Pumpido. Sí, pero eso. A mí el arquero es casi imposible, a no ser que cuando va pasando el tiempo. El puesto menos cambiable es el del arquero. Yo también creo. Si tú mantienes cierto nivel, no te van a cambiar nunca. Tal cual. Nunca. Bueno, vamos a pasar, nos vamos a meter ya en la fecha y el superclásico en los últimos 25, 23 minutos que nos van quedando. Pero aquí sí viene el tema para que me ponga la carita de este señor. Ojo con esto. En el Barcelona, maestro, usted era amo, señor y figura. Estoy de acuerdo. Acá llega un equipo donde hay varias superestrellas y hay jugadores como Neymar, Mbappé, está Icardi, que al final le terminó dando la razón al técnico. Cuando vienes llegando un equipo, entiendo la molestia porque nunca te sacaron, nunca te cambiaron, porque en Barcelona era Messi y 10 más. Acá eres parte de un plantel de superestrellas y me parece que recién llegando en 6 fechas de la Liga Francesa, esa cara, compadre, si no está cómodo, vuelvas a Rosario, vengas a Newell's. No. Pero me complica verlo. No me gustó ver la cara que salió, no me gustó la falta de respeto con el técnico cuando el técnico le
le va a tirar la mano y él pasa casi por el lado. Puedes estar ofuscado, pero eres Lionel Messi, se supone que eres uno de los mejores del mundo y que eres un ejemplo también para muchos chicos que te ven. Y lo que hiciste jugando en tu sexto, en el sexto partido que de la liga, porque no has jugado los seis, a mí me dejó una sensación complicada. Voy a partir con Astengo porque ya aquí veo que se vienen los defensores de Lionel Messi. Ojo, y también para que el profe Gilbert no me lo diga, lo hizo también el 92 en el Sevilla, digo, Armando Maradona, que lo puteó a Bilardo cuando lo sacó al minuto 8 del segundo tiempo, pero un Maradona que estaba en otro momento también de su vida. Fernando Astengo. Lo que pasa con Messi es que Messi no tenía la costumbre de que lo sacaran. O sea, en el Barcelona, ¿cuándo salía? Cuando a lo mejor estaba cansado y el partido ya estaba liquidado porque ya Messi había hecho 3 goles, 4 goles. Pero se enfrenta a una situación bastante especial. El partido no estaba decidido, nada por el estilo. Hicieron un cambio para mejorar el equipo. Pero él no está acostumbrado. Entonces, por lo tanto, la desazón, la molestia que tiene él... Es casi normal. Que salga enojado, sí, pero por último, estrecha la mano al técnico. Sí, no. Hay un tema de código y de respeto. Aparte, compatriota, o sea, está jugando, está de técnico Pochettino. Sí, claro. Pero sí, por ejemplo, ahora viene el tema del técnico, de las decisiones que tiene que tomar. Pochettino, un tipo que tiene los pantalones bien puestos, porque va a sacar a Messi. Oye, tenéis que recibir la cantidad de críticas. Ojo, en un clásico y empatando. Exactamente. Entonces. Tiene que recibir el comentario del presidente del club, de los mismos compañeros, pero cómo te sacó, ¿por qué es así? Ojo, pero y cómo lo saca, te viene a sacar este pelotón. Y lo saca y al que mete hace el gol. Icardi hace el gol, entonces, claro, pero vuelvo a insistir, él no está acostumbrado a esta situación, por lo tanto, incluso Messi no es un tipo tan expresivo, ¿se han dado cuenta, no? No es expresivo, en la cancha, camina para allá, para acá. Se mueve. Las dos expresiones más grandes fue cuando renunció a la selección y cuando después de muchos años levantó una Copa América. Antes del con Gilbert, Alejandro Cortés, lo de Messi, su regalón, dígame, ¿qué le parece? ¿Está todo bien? Primero, no es mi regalón. ¿Cuántas Champions League tiene Messi solo en el Barcelona? ¿Sin Iniesta? Sin Estamos hablando de esto. No, no tenía ninguna. Entonces, para mí Messi es un buen jugador, pero no algo que está, para mi gusto, sobre la media de futbolistas importantes. Lo de los falta de respeto del Messi y su clan... Es cosa de lo que pasó con el profesor Sabela cuando la vez si le tira agua en el Mundial. Entonces, a mí realmente no me extraña mucho el comportamiento de... Triste, ¿no? Es que es algo que viene continuamente. El técnico es tu jefe, de una manera, dentro de... Sí, es como, viene continuo de ello. Es como el gerente continuo. De operaciones, porque hay un gerente que es el presidente de la federación de tu país. Y después está este que opera, que es el que dirige a los muchachos. Y lo que dices tú, qué buena la que te acordaste de la Bessi, ¿no? Que le tira, yo me acuerdo, no me acordaba, pero le tira agua al técnico. O sea, esa falta de respeto, viejo, cuando juegas por la selección y ahí atrás una bandera y millones de hinchas, son cosas que deberían ser. Ahora, acá le tiraron la corbata a Pizzi en un gol. Ah, písima, mamita, querida, bro. Ahora sí, profesor Sergio Gilbert, y de aquí nos metemos a revisar la fecha, tabla de posiciones y el superclásico que se viene Messi, este fin de semana. Por eso, si va a hablar de. Yo había partido por las decisiones que toman los entrenadores, y los entrenadores tienen todo el derecho a tomar todas las decisiones que correspondan. Uno se atreve, el otro no. Claro, sí. uno lo hacen para la galería y otro claro, para. Claro, no. Como se dice, para la gilada, como se dice en el barrio. O lo hacen para. Ahora. Pochettino para mí no es tampoco un entrenador que sea de mi gusto ni mucho menos, pero creo que en esta oportunidad, claro, él habrá tomado la decisión porque vio a Messi a lo mejor cansado. Y claro, Messi que salga con en esta situación. Ahora, todo es. Yo no pido que salga feliz, ojo, no. Entiendo que ni a mí en las pichangas sí, me gusta, o sea, salir. Me molesta el gesto con el. Morales salió enojado también y tiran la botella y saben que. Además, hay una cosa, ellos saben que lo están viendo, ellos están grabando y todo. O sea, un montón de cosas que hay detrás de todo esto. Ahora, no, a mí no me gusta que ningún jugador salga con una falta de respeto al entrenador. Si por último te da la mano, ya, dale así, no sé, o dale así, cualquier cosa y te va. Y enrábiate después y dile, anda, decirle en el camarín, ¿cómo me sacáis? No sé. Pero efectivamente tampoco sabemos el trasfondo de todo esto y qué es lo que habrán hablado después, o qué es lo que habrá dicho Messi, o qué es lo que habrá dicho Pochettino. Pero en rigor yo estoy, como les digo, yo creo que los entrenadores... Tienen su pega, tienen que hacer tomar una decisión. ¿Y acá resultó? Y tienen que hacerlo, aun cuando les cueste. Y yo creo que las críticas van a ser a Pochettino. De todas maneras, porque hay gente, o sea, porque Messi es la estrella, Messi es el que costó plata, Messi es el que te vende camiseta, es un montón de cosas y no te vas a defender al jugador. ¿Sabes qué, Sergio? Yo creo que donde puede tener la salida Pochettino es que ganó el partido y
justamente con el cambio que hace. Sí, yo creo que eso puede tener, puede tener espalda. Pero si tú le dices a la gente, a los hinchas del PSG, por ejemplo, que entonces no, podés decir, no, pues que Messi, ¿cómo voy a sacar a Messi? No lo voy a sacar ni ningún. Porque a lo mejor ganamos, pero podríamos haber ganado cinco goles, porque está Messi, porque es el mejor jugador del mundo, gastámonos. Entonces, ese tipo de cosas que no son argumentos, digo yo. Pero el entrenador ahí tiene que tener. ¿Alguien ha leído los medios franceses que no, que... los medios franceses están en la primera parte, que es la discusión de qué va a pasar y todo, y que la o cosa sea, secreta entre los jugadores. ¿Qué dirías tú como periodista si sacan a Messi y Pochettino hace un cambio y el cambio le da diciendo, resultado? Te estoy diciendo. Que en el fondo tú dices. Este tipo se atrevió a tomar una decisión, Fernando, que le iba a traer mucho ruido. Ni siquiera por el resultado. Yo, ¿pero cómo estoy, no por el resultado? Te estoy dando mi opinión. Tú me estás, sí, ¿qué sí, diría sí, yo? Bien, te lo estoy bien, diciendo. Está bien. Te lo estoy diciendo. O sea, no es que diría yo. ¿Qué estoy diciendo? Que el entrenador tiene toda la potestad de hacerlo. Si se equivoca o no se equivoca es otro cuento. ¿Ah? Pero él tenía la potestad de hacerlo. Él tenía que hacerlo. Si él pensaba que tenía que hacerlo. Entonces, acá cuestionar si. Porque si hubiera perdido el partido, claro, hubiera sido fácil hacer añicos. Hecatombe. Pero yo hubiera y contra el super, con el clásico rival. Yo hubiera dicho lo mismo. Él se regó. Ahí está él, la valentía que tuvo Pochettino en sacar a Messi, el mejor jugador del mundo, para tratar de dar vuelta a este partido y lo dio vuelta. Ni siquiera la valentía, yo no pondría la palabra valentía, yo pondría el profesionalismo a hacerlo. Si es lo que, pero, que es valentía sacar es a Messi. Es lo que tiene que hacer un entrenador. Un entrenador tiene que hacer el entrenador del PSG como el entrenador del Tricolor de Paine. Para mí, pero Messi pasó igual. Por una cantidad de técnicos que no lo sacaban y se lo sacaban era por cansancio. Ya, es que entonces, por eso te digo que hay un tipo, hay una parte que es valentía de Pochettino. Viene llegando, vendió 1000 camisetas, el mejor jugador del mundo, y lo saca. El otro día, Olcaer sacó a Cristiano Ronaldo en la Champions League. Iba ganando el partido y lo pierde. Lo perdió. Yo ahí, pero Olcaer estuvo bien. Si él pensó que Cristiano no estaba para jugar en los 90 minutos, o lo digo que lo estaban pegando, no sé, un montón de cosas. Sí. Está bien. O sea, ahí te demuestro que aún en una situación distinta, o sea, no ganando el partido, que finalmente no le achuntó, digamos, al cambio, igual Olcaer tomó la decisión y tenía por qué su pega. Y listo. Sí, o sea, hay técnicos y técnicos. Sí, ahora lo que yo vuelvo a insistir, que no se atreven a digo, hacer cambios. Saco a Messi, pero tengo a Neymar, a Mbappé, claro, a Cardi, o sea, Icardi. Viejo, tranquilo, que todavía tengo para ganar. Pero bueno, Icardi, muchachos, tiene una pura cosa buena, nos vamos a meter a revisar algunas cositas. Nos vamos a meter a revisar algunas cositas de lo que es esta selección, este campeonato nacional. Ya hablamos de la selección, hablamos de lo que es un poco el fútbol europeo. Lo de Messi está mal, viejo. ¿Qué quieren que le diga? O sea, al técnico por lo menos le dan la mano. Si están molestos, perfecto. Pero que hay una forma de respeto, porque el día de mañana capaz que también tú seas técnico y no te va a gustar tener tú al mejor del mundo o a uno de los mejores del mundo, corrijo, y que salga y no te dé la mano. Vamos a revisar la tabla de colocaciones, los goleadores, la fecha y nos metemos a analizar un poco lo que viene con el superclásico del fútbol chileno. Alejandro Cortés, ya menos mal, clásico, menos mal, sí, que le ha crecido un poquito el pelito. Ahí está. Va a aparecer en pantalla. Cuéntenos cómo está la tabla de colocaciones, lo que es este campeonato nacional, donde hay un equipo que va puntero, va caminando rumbo al campeonato. Alejandro Cortés, la palabra es suya. Colo Colo 40 puntos, Universidad Católica 35, Unión La Calera 35, Ex Italiano 34. Todos ellos con 20 partidos. Universidad de Chile 33 con 19 partidos. Unión Española 30. Cobresal 29, ambos con 20. Antofagasta 28 con 19. Everton 27. Ñublense 26. La Serena 25. Palestino 24. Huachipato 22. O'Higgins 22. Zona de descenso. Melipilla con 20. Curicó con 19 y Santiago Wanderers con 8. Oye, O'Higgins. Sí, O'Higgins. Vamos a seguir avanzando. Vamos a revisar los goleadores, pero ojo, se van a arrepentir en Melipilla de haber echado a Armijo, muchachos. Después, esto que está pasando hoy día, a los técnicos hay que dejarlos trabajar un poco. Está bien que entró en un momento complicado. Creo que el momento de sacarlo les va a pasar la cuenta y que al final va a estar peleando. Ya el equipo que se fue a Armijo, que eso puede ser peor, pero se fue a Barnechea. Claro. Y Barnechea ya está peleando la zona de descenso primera vez. Sí, señor. Vamos a ir a revisar la tabla de goleadores. Revisamos la fecha y está. Por favor, Alejandro Cortés. ¿Quién es el goleador del torneo? Joaquín, regalón. Le prendemos velas a la Ribey. 17 goles. Cristian Palacio, 14. Gustavo Sosa, 13. San Pedri, 12. Iván Morales, 10. Hurtado, 9. De Cobresal. Venegas, 9. Rivero, 8. Que ya no puede hacer más goles en el campeonato.
Luis Jiménez 7 y Valencia 7 de Católica. Con Perfecto. Razón no tenemos goleador en Chile. Dense cuenta, la Ribey, Palacio, Sosa, San Pedri. Morales le han puesto mucha presión. Revisamos las fechas y nos metemos en los últimos 15 minutos a hablar de lo que se viene en el Superclásico, que vamos a calentarlo un poquito solamente hoy día, porque el miércoles vamos a tener un especial con lo que viene. Por favor, tíreme en pantalla lo que es la fecha que se viene. La fecha que se viene, sí, lo que tenemos en pantalla. Huachipato Palestino, Calera con O'Higgins. Ojo con estos partidos, Huachipato y Palestino, sí, que están ahí peleando combo y combo. Calera que le puede dar un batatazo a O'Higgins, depende de lo que pase, lo puede meter en zona de descenso. Conversar con Antofagasta, partido, la verdad que de difícil vaticinio. La Unión con La Serena, Melipilla con Audax, mamita querida, por Dios, cómo se le puede complicar el camino a Melipilla. Everton con Curicó, atentos con Everton, que hoy día salen en algunos medios que la deuda que tiene el club ruletero con la municipalidad le podría pasar la cuenta y no jugar en el Estadio Sausalito. Ñublense con Wander, partido de 500 puntos, porque aquí Wander tiene que empezar. Lo mínimo para Wander este compromiso es uno. Y ahí paramos porque tenemos fin de semana de Superclásico. Fernando Astengo, aquí es imposible que no parta contigo. El jugador de Colo-Colo, el jugador de la U, ¿cuántos años son? Son 13, ¿no? ¿13 años? ¿O desde el 2013? Desde el 2013. 8 años. 2013, gol de Aránguiz, de ahí que no gana la U. Gol de Aránguiz, de ahí que no gana la U. Se va a jugar en el Teniente en Rancagua. ¿Cómo es esta semana para el jugador? ¿Cómo es esta semana para el hincha? ¿Cómo se vive tú que sabes lo que es estar en Colo-Colo cuando sabes que el fin de semana vas a jugar de visita con la U? Ojo, no en el Nacional, que sería el escenario ideal, y que se va a jugar en el Teniente, pero ya empezamos a calentar motores, han llegado refuerzos a uno u otro, está pensando la Ribey si va a ser o no titular, con la renovación en la cabeza, que no deja de ser factor, y Colo-Colo, por su parte, con Quinteros, que viene siendo puntero del torneo, con un muy buen fútbol, y que Colo-Colo quiere ir a ganar a Rancagua. Profesor Astengo. ¿Sabes qué pasa? Que en el fondo la gente, más que los jugadores, se preocupa del clásico. La gente, los medios periodísticos que tratan de sacar entrevistas y qué opinas de esto y la diferencia que hay entre la U y Colo-Colo en tanto tiempo que no se le ha ganado. Pero es la gente, ¿verdad? Es la gente. Los jugadores siguen entrenando con toda normalidad. Obviamente hay una sensación en tu cabeza de que te vas a enfrentar al archirrival y que tienes que ganar. Que tienes que ganar, ¿entiendes? Y para los jugadores Colo-Colo y para la U, siempre tienen que ganar. Si son dos equipos que están arriba, o que son los equipos más importantes, tienen que ganar. Pero no se genera un nerviosismo ni nada por el estilo. Mira, si me puede dar la tabla de colocaciones en pantalla, si la tiene, si no, no hay ningún problema. Porque le quiero preguntar algo al señor Alejandro Cortés. ¿Sabe la gracia que tiene este partido? Que la U tiene un partido menos, ¿cierto? Así es. La U tiene un partido menos. Ya con 36. Y si le llega a ganar a Colo-Colo, ahí estamos en pantalla, queda con 36 ganando el partido menos que tiene y podría llegar a 39. O sea, para la U es un partido que lo podría meter, dependiendo de lo que pase en el partido que tiene pendiente, como un candidato también a la lucha por el título, siendo que han reconocido desde la U que hay otros equipos que están en mejores condiciones, ellos le han bajado un poco el perfil entendiendo de cómo venía con los cambios de técnico, pero es un partido también bisagra para la U en el campeonato. Hace unos años atrás se instauró la tónica de que Chile tenía dos campeonatos, uno el torneo regular y otra los clásicos, y al final los clásicos han terminado poniendo, sacando entrenadores contra las cuerdas, derechamente sacándolos de, sí, la banca. Eso es verdad. Y bajo ese punto de vista, para Valencia puede ser un... Al primero la U tiene que ganar. Ya esto es insostenible. ¿Tiene equipo la U hoy día para ganarle a este Colo-Colo? No sé si tiene equipo, pero tiene que ganar. Yo la verdad es que te lo digo así... Acá el hincha de la U, que es bastante esforzado, igual que el de Colo-Colo, no puede seguir estando tantos años sin tener... El problema, ¿sabes qué? Pilla en Colo-Colo. Gran momento Colo-Colo. Sí, pero esa es responsabilidad de una vez por todas los jugadores de la U. Entonces, acá no hay dobles lecturas. La U debe ganar el domingo. Eso es. Debe ganar. Debe darle una alegría a su gente de una vez por todas. Y eso le puede traer a Valencia algo muy importante, que es un respaldo en la banca para lo que viene. Y en el caso de Colo-Colo, yo creo que perdiendo el clásico, ganando el clásico, junto con Católica, son los serios candidatos al título. Profesor Sergio Gilbert, uno lo escucha, Fernando Astengo, es interesante, porque claro, el jugador como tal siempre va a querer el fin de semana ganar, entrena toda la semana, los titulares saben que el domingo salen a la cancha o el sábado salen a la cancha, somos los que estamos afuera, los que comentamos, los hinchas muchas veces que lo viven, se empiezan a crear las apuestas, el que paga el asado, el que paga la comida, la botella de whisky, pero acá a mí me tocó con la Copa América y con en varias oportunidades me ha tocado perder, maestro, pagar. Un saludo a Gerardo Herrera, mi ex compañero
compañero del canal del fútbol, que la final de Brasil con Alemania, bueno, le tuve que pagar una camiseta, una comida y una botella de whisky, porque perdió Argentina 1-0. Pero es lindo volver a este nivel donde hace muchos años, no, creo que son 8 o 9 años, que no llegaban en instancias decisivas peleando por lo menos en la parte de arriba. Y cuando le decía Alejandro lo de la U, si la U gana este partido más el partido pendiente, el escenario de la Universidad de Chile se mete junto a la U y a Colo Colo y la Católica, serían los tres grandes del fútbol chileno, más Calera, ojo con Calera, no lo den por muerto, a pelear. Pero es unos días, una semana previa interesante. ¿Y cómo lo viven los periodistas en este caso? Ya que Fernando nos dijo lo del hincha y los jugadores, que son dos cosas distintas. El hincha quiere ganar, el periodista, ¿cómo lo vive? Es el momento filete de los periodistas. Pues, sí. Acá tenemos poco, en realidad comemos todo el año, estamos comiendo, no sé, por no poner nada. Tengo técnico de Colo Colo, ¿cómo se portaba con Gilbert cuando llegaba Gilbert ahí a meterle el micrófono? Ahora, lo que sí yo en mis años que he escuchado a los entrenadores, más que lo que dice Tengo, que dice que no, los jugadores no. No, los jugadores siempre dicen que es una semana especial porque en la calle les dicen. Sí. Oye, Tengo, tenemos que ganar el domingo. El banderazo. Ojo, claro, esa tontera del banderazo. Está buena esa en el supermercado. No, eso es verdad, te dicen en el supermercado. Te dicen, oye, tenemos que ganar el domingo. Sí, pero ahora los jugadores no van al supermercado. No, al mall. Oye, güey. No iba al supermercado, disculpa. No dan ni autógrafo. A Pitufo Gruñón del programa, weón. No, pelea por todo, por favor, a los futbolistas. Sí, pero entonces que en alguna. Porque además tienen algunas cosas. Yo he cuento, por ejemplo, antes de la semana de los clásicos, muchos jugadores no hablan. No, es clásico, te dicen. No. La próxima semana, si quieren, pero esta semana no, porque es clásico. No sé qué le pone. Pues, lo que pasa es que puede ser preso ya, de algún comentario. Claro, entonces, ¿qué ha pasado con algunos de los más chicos en Colo Colo y en la U que por ahí hablan y quedan presos en sus palabras? A mí lo que no me gusta de esta semana es la cuestión externa al fútbol mismo, incluso a los periodistas. Porque digámoslo así, tal existen las mufas y las contramufas. Entonces empieza el periodista que es ligado, le gusta a la U, a decir que la U, 13 años, entonces empieza a tirar que no, que la U no tiene ninguna posibilidad. El que es de Colo Colo empezar a decir, no, que en algún momento se tenga que pagar, no, ahora yo he visto mejor algo. Entonces, ese ambiente a mí me carga. Pero ese tipo porque, de periodista es un hincha. Pero es que existe. Porque, yo no solamente, mira, estoy hablando, Sergio, de todos los periodistas, estoy hablando de... En este pero fíjense, los diarios me llaman constantemente. Me dicen, oye, ¿y cómo ve el partido? ¿Y Colo Colo por dónde puede ganar? ¿Y la U por dónde puede ganar? Entonces, por eso, a mí me gusta, a mí lo que me gustaría es hablar en términos futbolísticos. O sea, ¿qué es lo que puede aportar a la U? ¿Cómo puede complicar a Colo Colo? ¿O qué es lo que tiene hoy Colo Colo que puede complicar a la U? Y no estar diciendo, no, que si digo esto va a ser una mufa. Hay una pregunta para los tres. Es súper habitual, más habitual de lo que ustedes creen. Hay una pregunta para los tres, pero la vamos a hacer más extensa el día miércoles. Quiero solamente un sí o un no para avanzar un poquito en el clásico. ¿Da lo mismo el lugar de la tabla de colocaciones cuando llegan los equipos a un clásico? No. Por darte un caso, Colo Colo primero, la U décima. Colo Colo décimo, la U segunda, lo mismo. Era como el año pasado, Colo Colo quizás estaba... No, el año pasado estaban los dos malos, entonces tenían que tratar de salvarse. Sí. ¿Pasa algo con la posición? Pero la posición obviamente genera que... Que un equipo ha hecho las cosas mejor que el otro, que se está moviendo mejor en la cancha. Y cuando llega el momento del partido, ¿se olvida eso en la posición y es Colo-Colo con la U? Se olvida, pero igual se hace notar en qué sentido. Colo-Colo tiene un circuito, tiene una forma de jugar ahora que es bastante interesante. Y la U arrastra un poco su fútbol para tratar de sacar puntos, ¿cierto? Entonces hay una diferencia futbolística que está clara. Perfecto. Y en algún momento se puede marchar. Por ejemplo, el 86, ustedes que salieron campeones, la 1 perdió con Colo Colo. No, empataron los dos. El 1 lo ganó 1-0. No le diga que no ganó la U. En un partido hizo el gol Luis Rodríguez, de sombrerito al cóndor. El Lucho Rodríguez. Y el otro fue el empate tuyo, gol de Palomita. No, hice el primer gol. Y el empate lo hace el Pato Reyes. Y los dos de cabeza. Se salvó el Pato Reyes y no le pegó la pata en la cabeza. Profesor, ¿da lo mismo o afecta en algo la tabla de posiciones cuando llega un superclásico? A ver, primero, yo creo que la tabla de posiciones no debería afectar si es mucha la diferencia. O sea, si es mucha la diferencia, uno dice, ¿cómo? Pero se da que de repente se pueda ganar, y no solamente entre Colo Colo y la U, sino que entre Católica y Melipilla, no sé, estoy poniendo cualquier caso, que efectivamente se puede dar. Lo lógico es que no se dé.
Ahora, cuando no hay tanta diferencia, o sea, hay una diferencia, pero no es que hoy haya una diferencia. No, hoy día no hay. Hoy día no para hay mí llegan diferencia. Los dos en igualdad de condiciones con un Colo-Colo, o sea, mejor, pero los dos arriba. Claro, yo la evaluación que hago, por eso digo, o sea, hagamos una evaluación futbolística y no solamente numérica. O sea, claro, la U tiene 6 puntos, ¿cuántos puntos menos que...? 7 puntos menos que... Guerrero lo confirma, pero inmediatamente. No, ahí está la tabla. Ahí está la tabla. Mire, profe. Entonces... pero son dos partidos y un poquito más, o sea, no, entonces eso tampoco es una gran diferencia, no una gran diferencia de, no sé, de 15 puntos. Dale, entonces dale. Yo creo que hay que establecer que esto se va a dar una diferencia futbolística, y ahí podemos decir que sí, se puede dar que pase esto, pero no creo que sea por el hecho de que haya, de que Colo Colo, por ejemplo, esté 7 puntos arriba, la U 7 puntos abajo, esté la historia escrita, no puede ser que también dependiendo a quiénes van a jugar. Usted dijo quiénes van a jugar, y lo voy a decir, los que jugaron aquella vez. La Universidad de Chile en aquella vez, el 2013, jugó con Johnny Herrera, Sebastián Martínez, Igor Lichnowsky, Ramón Fernández, José Rojas, Eugenio Mena, Álvaro Acevedo, Ezequiel Videla, mamita querida, por Dios, César Cortés, Charles Arangui, Gustavo Lorenzetti, Juan Ignacio Duma, Luciano Sibeli e Isaac Díaz, el Torito. Y en tanto Colo Colo lo hizo con Eduardo Lobos, José Pedro Fuenzalida, Cristian Vilches, El Quili, Luis Mena, Juan Domínguez, Esteban Pavés, Claudio Baez, Emiliano Hernández, Gonzalo Fierro, Fernando de la Fuente, mira, Emiliano Vecchio, señor Vecchio, mamita querida por Dios también, Leandro Delgado, Mauro Olivi y Carlitos Muñoz. De hecho iba ganando Colo-Colo el primer tiempo con goles de Olivi. Mira, los dos goles de Olivi. Me gustaba, gran partido, me gustaba de Olivi como jugador. Ahora, sinceramente ahí se comió Lobo, anduvo comiendo. Lobos. Sí. Ah, si es por eso, le va a hacer una lista de los goles que se comían los arqueros luego del 80. No. Una lista de goles que se comían los arqueros. Walter May y el Loco Fournier. No. Bueno, el miércoles. No, intocable el Loco Fournier, por favor. Raúl Díaz. Por favor. Vamos el miércoles a estar revisando, calentando un poco el superclásico. El viernes estaremos con toda la información. El partido se juega el día domingo. Hay cosas lindas e interesantes de lo que va quedando de cara a este compromiso. Yo le preguntaba a Fernando por la tabla de colocaciones, porque ahora llegan, claro, en más igualdad de condiciones. Porque yo he visto clásicos donde uno está muy arriba y de repente es como que entran a la cancha y uno se olvida que ese otro equipo de los clásicos rivales está tan abajo. ¿Qué es lo que le dice el técnico a los muchachos durante la semana? Los aleona igual desde el lunes al domingo y les va diciendo, muchachos, este partido no se pierde, porque el otro día salió un chico de Colo-Colo, no me acuerdo el apellido, y un chico de la U también, que salió diciendo que el jugador formado en la U nace para ganar este partido. Pésima declaración. No, perdido eso... los últimos 8 años. Pésima declaración. Pero es que pésima declaración. Entiendo, sí, pero bueno. Ese chico tal vez que no ha tenido tantos clásicos, él dice, sí, uno formado en la U quiere ganar. No ha estado en eso. Cortito, el técnico lo que te dice es que si tú estás jugando bien, por ejemplo, como Colo-Colo, muchachos, vamos a mantener lo mismo, hay que tener ojo con la Ribey porque está haciendo goles, hay que tomarlo bien en el área, no lo suelten, los balones detenidos, tomen a este, tomen a este otro, pero en general le bajan un poco la presión a lo que es el clásico, cosa que el equipo sigue jugando con cierta naturalidad. En el fondo, eso es la misión del técnico. En Colo-Colo a lo mejor va a corregir algún detalle, la U también, pero tampoco es una locura. Sí. Por esta también es para ti. Hoy día yo veo, y lo vuelvo a repetir con el cariño y el respeto que merecen todos los jugadores de la U y de Colo-Colo, pero hoy día no hay un cabezón espina. Porque el cabezón esa presión que dices tú, que te la sacaban, pero estaban en la cancha y el cabezón espina a los 2 segundos tampoco. Le estaban hablando al árbitro. Esos jugadores que manejaban. Burri, no sé, tal cual. Castañeda, que eran, tenían liderazgo. Esos caudillos también ayudan a manejar el partido, ¿no? Sí. Que hoy día se ha perdido. Sí, porque se echan el equipo al hombro. Profe, es que es parte, yo creo que eso es parte del folclore de esta cuestión. O sea, sí, claro. Hoy o sea, día pasó el 18, córtala con el folclore. Hoy día no tenemos de esos jugadores que puedan manejar, que ir a hablar y meter la gira, porque el cabezón espina, el Leo Rodríguez, sí, el matador, el Lucho Murri. Murri entraba y era distinto. Era otro tipo de jugador y otro tipo de liderazgo. O sea, yo creo que también molestaba eso, porque uno decía, no sé, veía, no sé, a Espina, palabrear, todo. O sea, ya córtala. O sea, o veía al propio Lucho Murri también lo mismo, al Leo Rodríguez. Acuerdo, pero eso parte había una falta y había un conglomerado al lado del profe. Claro, entonces eso uno también lasteaba un poco. O sea, no es que esos liderazgos. Claro, hay en tanto en Colo-Colo como en la U, hay otro tipo de liderazgo. Y yo creo que van a ir a hablar con. Y si pasa algo, van a ir a pechar. En los goles hay otro tipo de celebraciones también. Además. Acuérdense que se tomaron las banderas, patearon la bandera de Colo-Colo, de la U. Cabezón Espina puso la camiseta en el banderín del córner. Después Castañeda salió con la bandera también. Entonces son cosas que
folclórica y pintoresca que tienen los clásicos. Me queda un minuto, lo quiero cerrar con Alejandro Cortés, que hizo una semana especial para nuestro compañero. Todo esto, los liderazgos, esos caudillos hoy día de cara a lo que se viene el fin de semana. Presión más, presión menos. ¿Cómo lo viven los hinchas como usted? Porque usted es hincha de la Universidad de Chile, pero con altura de miras. ¿Cómo se vive esta semana? Se vive intensa. Lo que sí es muy intensa, porque obviamente que un hincha desde chico uno quiere ganar y se traspola hacia la gente, ¿no? Una hincha bastante sufrida. Pero hay algo que te quería decir del último triunfo de la U, que la gente que es dueña de la U debería volver para atrás. Ese fue un día domingo. El miércoles la U gana la Copa Chile ganando la Católica, con Juan Ignacio Duma, que hizo gol en esos dos días, dos partidos. Cuando termina el partido, Darío Franco, que era el entrenador de la U, dice: entiendan que se puede ganar de otra forma, en directa alusión a las críticas que recibía por parte que no se jugaba como San Paoli. Después de eso, a la U nunca más le ganó a Colo-Colo. Entonces yo pienso que es importante futbolísticamente, como dice Sergio, entender de que el fútbol tiene muchas formas de ganar y no solamente una, que es lo que se ha vendido en el último tiempo en nuestro país. Digo una cosa, totalmente acuerdo. La U le va a jugar de contra a Colo-Colo. Perfecto. Muchachos, el miércoles, un programa especial, miércoles y viernes, superclásico del fútbol chileno. Vamos a estar revisando los partidos que vienen. Colo-Colo puntero del torneo nacional, campeón de la Copa Chile y con ganas de quedarse con este nuevo clásico, superclásico del fútbol chileno. Agradecimientos a Buses Mayorga, que presentó, y con esa facha, la facha que tiene el capitán. Es un rockstar. Agradecimientos al profe Gilbert, como siempre, a Alejandro Cortés, a Álvaro Guerrero, que está detrás de los controles. Nosotros nos despedimos, será hasta el miércoles. Y recuerda que también el miércoles tendremos Touch Emprende y que ya vuelva siendo amigos. Si quieres jugar a la pelota, están abiertas las canchas. Avenida del Líbano, 5 minutos Macul. Club Mundo Sport. Nos vemos. Vamos.